Día del Pueblo, conmemoración del 220 aniversario del nombramiento de Torre del Campo como villa independiente. Un 10 de junio para celebrar nuestro Día del Pueblo, en un año en el que se cumple una fecha especial como es el 220 aniversario del nombramiento de Torre del Campo como villa independiente. El orgullo de sentirse de Torre del Campo es un sentimiento profundamente arraigado en nuestros corazones. Cada rincón de nuestra tierra nos llena de alegría, nos hace valorar la belleza de nuestras tradiciones, la calidez de nuestra gente y la riqueza de nuestro patrimonio. Un sentimiento que nos llena de gratitud y nos impulsa a cuidar, preservar y engrandecer el legado que hemos heredado, reconociendo en este acto a personas y empresas que han sido fundamentales para ensalzar el espíritu torrecampeño. Señor alcalde, señor presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, ilustrísimo señor delegado, subdelegado de Gobierno de Jaén, señoras concejalas, señores concejales de la Corporación Municipal, autoridades, premiados y premiadas, señoras y señores, buenas tardes. Da comienzo el acto institucional con motivo del 220 aniversario del nombramiento de Torre del Campo como villa. Tiene la palabra el señor alcalde de Torre del Campo, don Javier Chica Jiménez. Estimado presidente de la Diputación Provincial, Paco, querido subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Jaén, Manolo, querido cura párroco vicario, don Pedro, muchas gracias, concejales del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, presidente de colectivos sociales y miembros de cualquiera de las asociaciones de nuestro municipio, premiados, premiadas, vecinos y vecinas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Esta frase no la dije yo, la dijo Neil Armstrong, ese famoso astronauta americano, que cuando llegó por primera vez a la Luna, una frase que ahí será recordada siempre porque supuso un hito y un logro histórico para la humanidad, la llegada del hombre por primera vez a la Luna. Y sí, en esa parte de la historia, y así lo cuenta una de las leyendas urbanas, Torrecampeña, ya había un torrecampeño vendiendo garbancillos tostados a la llegada de los americanos a la Luna. Porque esa es una de las señas de identidad de un torrecampeño, no la de vender garbanzos tostados en la Luna, sino la de ser una persona viva, emprendedora, activa, alegre, vitalista, buscavida, acogedora, hospitalaria, entre otras muchísimas virtudes. 220 años de hermosa historia moderna, donde gracias al trabajo, esfuerzo, visión y dedicación de miles de torrecampeños y torrecampeñas, llevamos a gala a ser lo que somos y como somos. Orgulloso de tener un deje y un habla peculiar que nos hace ser únicos. Otro de los cánones es el de alcanzar la nacionalidad torrecampeña, que todos sabemos que hay que obtenerlo con un título homologado en la Universidad de la Vida, de la calle Torrecampeña, en la categoría C1, como diría nuestro rector Manolo Parra. Un ceseo aspirado, rajado, que en cuanto un torrecampeño abre la boca y dice cualquier expresión, cojo yo, no eche más frío que me voy a intoxicar, del diccionario del habla de Torre del Campo, de mi buen amigo y querido José Alcántara el Mocho. Pues esta habla es rápidamente identificada por el bullicio del alrededor de cualquier rincón de la geografía. Niño de Torre del Campo era, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de nuestro diccionario del habla? ¿Cuántos pueblos, comunidades, regiones pueden decir que tienen semejante documento torrecampeño parlante? Hay dos cosas de las que un torrecampeño y torrecampeña hace alarde con total desmesura, con un cariño indescriptible que irradia inmensa felicidad en su cara. La primera, hablar de nuestro pueblo allí donde vamos. Y la segunda, hablar de nuestra protectora y patrona, Santa Ana y la Virgen Niña. Quiero aprovechar
para invitar a todos los vecinos y vecinas de Torre del Campo al acto de proclamación como alcaldesa perpetua a nuestra patrona Santa Ana y Virgen Niña, que tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Plaza del Pueblo. Y no lo digo yo, ya lo plasmó el rey Carlos IV en la concesión del título de villa. Por ser gente emprendedora y buscavida. ¿Cuánto ha cambiado el Torre del Campo de 1804 al Torre del Campo del 2004? El valiente pueblo que emprendió su camino libre para decidir el devenir de su gente, a la villa en color que hoy somos. Con nuestra virtud y con nuestro defecto. Siempre damos todo lo mejor en cada cosa que hacemos, en cada proyecto que se pone en marcha, en cada acción solidaria o internacional, en nuestra costumbre, que son esencia de nuestro pasado, baluarte del presente y luz para el futuro de las generaciones venideras. Difícilmente podrá recorrer cualquier feria de distintos lugares de nuestro país, San Fermín en Pamplona, Fiesta Grande de Bilbao, San Sebastián, Carnavales de Tenerife, la Feria de Abril de Sevilla, la de Málaga, San Isidro en Madrid, sin encontrar a un grupo de torrecampeños ganándose la vida y haciendo que la gente se divierta. El primer parque de atracciones del que se tiene constancia y hay documento histórico torrecampeño escrito que verifican la veracidad de la historia tuvo lugar Pedro en Belén, más concretamente la zona de ocio que se montó en honor al nacimiento de Jesús, el niño de Dios. Y sí, allí había un torrecampeño, cómo no, montando su caballito y otro vendiendo buñuelos y garbancillo tostado. Sirva esta introducción para mostrar y seguir haciendo patria chica, como así lo recogió nuestro paisano Juan Chica en la letra de nuestro himno, queriendo poner en valor la idiosincrasia especial del torrecampeño y torrecampeña y el amor profundo que le tenemos a nuestro pueblo. El Torre del Campo de hoy sigue generando oportunidades para nuestro vecino, dotando a nuestro municipio en los próximos meses de la puesta en marcha de la piscina cubierta climatizada, que es una clara apuesta por la salud, el bienestar y el deporte en nuestro pueblo. La apertura de nuevas salas en el tanatorio municipal, que van a conformar un servicio de 4 salas, además de contar con una pequeña capilla. Casi 200.000 euros de inversión en la mejora de red de caminos rurales de nuestro municipio, siendo pionero y único en la apuesta por el sector agrícola en nuestra comunidad autónoma, y que sirve como un claro facilitador para que la cosecha de aceituna de nuestros agricultores lleguen con total garantía a la almazara. 300.000 euros en la mejora de la calle del casco urbano, garantizando accesibilidad, saneamiento y demás suministros en los domicilios de los vecinos y vecinas. Adquisición de un nuevo vehículo policial que será entregado en próximas fechas. La renovación del césped artificial del campo municipal de fútbol este próximo verano con una inversión de más de 200.000 euros. La mejora y apuesta en marcha de una pasarela peatonal en los márgenes del arroyo de Santana con una inversión de 45.000 euros. La continua mejora de zonas verdes, jardines y espacios destinados al esparcimiento y ocio de nuestros vecinos y vecinas. Un calendario de actividades de toda índole, cultural, deportiva, de ocio, religiosa, digna de una capital de provincia. Como decimos aquí, el que se aburre es porque un aburrido. Siempre presente en todas las actividades de todos los colectivos sociales de nuestro municipio, no solo con la ayuda económica que se dan, que superan los 250.000 euros, sino con todo el apoyo humano y logístico que tiene a disposición nuestro ayuntamiento y que permite y hace que Torre del Campo sea una continua urbe en ebullición social, generando una microeconomía digna de estudio. Esta es la línea de trabajo que lleva el inmenso equipo de concejales y concejalas que me acompañan cada día, las 24 horas, los 7 días de la semana. La vocación del servicio público, la vocación de servir a nuestro vecino y vecina. Gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento por su continua implicación, por su compromiso, dedicación por lo público que tiene, porque todo ello contribuye a ofrecer mejores servicios a nuestro vecino y a estos concejales y alcaldes pues le hacen su trabajo más fácil. Queridos vecinos y vecinas, os necesitamos a todas y a todos para seguir haciendo de Torre del Campo un municipio referente, un municipio con oportunidades. Hay que aprovechar la ocasión de la puesta en marcha en Jaén del CETEDEX. Un municipio emprendedor que nos haga progresar a todos sin que nadie se quede atrás. Un municipio del que todos y todas nos sintamos orgullosos. También vuestra crítica constructiva de manera cercana, que nos haga crecer como comunidad, no amparándose en lo oscuro de las redes ni en el anonimato de la mentira, el bulo y la difamación. Sigamos adelante, unidos,
con fuerza y convicción de lo que hacemos, porque juntos somos y seremos imparables. Quiero tener una palabra de agradecimiento y cariño a la labor de nuestro cronista oficial, Juan Carlos Castillo Armentero, un buen vecino, un enamorado de su pueblo, defensor a ultranza de nuestro patrimonio, un incansable investigador en pro de la conservación de la historia de Torre del Campo. Gracias por tu servicio, disposición y disponibilidad siempre. Qué gran acierto fue tu nombramiento. Los premios anuales de la Villa son un claro ejemplo del espíritu emprendedor, buscavida e inquieto del vivir y sentir torrecampeño. Cada año reconocemos y premiamos a entidades, empresas, colectivos, vecinos y vecinas que han destacado por su buen hacer, trayectoria, tesón, esfuerzo por mejorar el bienestar de la sociedad torrecampeña. Premio a la trayectoria musical, a don Pedro Ortega Moreno a título póstumo. Un amante de la música y de su pueblo que durante años estuvo a la batuta de la dirección de la Banda Municipal de Música Santa Cecilia de nuestro supo impregnar a nuestros jóvenes y participantes en la banda el amor a la música, a esta disciplina artística que amansa a la fiera, a ese arte que nos conecta con los sueños. Esa clase de solfeo en la última planta del ayuntamiento, esa persistencia por seguir dotando a nuestra banda de más instrumentos y mayor variedad y repertorio musical en cada uno de sus conciertos, hace de don Pedro un digno merecedor de dicho reconocimiento. Premio a la trayectoria empresarial, Restaurante Casa Vaca. Un restaurante que recientemente ha cerrado sus puertas tras décadas de rico servicio gastronómico al pueblo de Torre del Campo y a toda la clientela que visitaba sus instalaciones de distintos rincones de la geografía provincial y regional. Pedro y Mati han sabido, a lo largo de su dilatada trayectoria, saber ganarse no solo con el gusto culinario de sus ricos platos, que no se ha comido la deliciosa patata de Casa Vaca, o su choto al ajillo, su rico colines, gabardina, y un largo etcétera de productos y platos que tenía en su carta que ofrecía a todos sus clientes con mucho cariño, mucho esmero y muchísimo trabajo. Además de esa rica gastronomía, ir a Casa Vaca era sinónimo de un trato exquisito, una pulcritud inmaculada en sus instalaciones y un humor torrecampeño inconfundible que le ha hecho no solo merecedor de este reconocimiento, sino recoger el cariño de cientos de miles de torrecampeños y restos de clientes por todo su trabajo en tantos años de entrega y esfuerzo. Premio en el campo a la cultura, a don Francisco Bernal González, torrecampeño de adopción, valenciano de corazón, un loco pedernido de la música, si me permite la expresión. Lo conocí al poco tiempo de llegar a Torre del Campo, junto a su familia, y ya transmitía una casi obsesión por el fascinante mundo de la música. En la actualidad, director del Conservatorio de Música Ramón Garay de Jaén, centro provincial de grandes artistas musicales de talla nacional e internacional que se forman a diario en su aula con un variado profesorado y una variada oferta musical. Organizar una institución de tal calibre no es tarea fácil, pero todos sabemos que tu esfuerzo, amor por la nota, los ritmos en tu partitura, los lleva a gala en la gestión de un centro que cuenta con más de 200 alumnos, que buscan en la música una manera de vivir y compartir emociones y sueños. Premio en el campo de la arte, a don Francisco Galán Galán. Este torrecampeño, amante de las artes plásticas, maestro de profesión, está dejando su impronta artística en todo y cada uno de su trabajo. Centrado en la representación de imaginería religiosa, con un estilo fresco y realista asombroso. Ella es un referente y un artista casi imprescindible en la Semana Santa de nuestro país. Quisiera compartir una anécdota que tengo con él de hace un par de años, que no sé si Francisco se acordará. Cuando estando en la puerta del pabellón de deporte, me comentó, si tenía unos minutos, que le gustaría que viese algo. Encantado accedí y descubrí tu zona de confort, tu zona creativa. Un trastero que albergaba una obra increíble que estaba a punto de finalizar. Quedé asombrado por su belleza, plasticidad y realidad, hasta el hecho que le comenté de manera jocosa.
¡Qué buenas fotos hace! ¡Qué buena cámara tiene que tener! Enhorabuena por el trabajo que realiza. Sé que lleva a tu pueblo por bandera allí donde va y está. Te animo a que siga abriendo fronteras y exportando tu arte, tu don, como así te dije, a todos los rincones del mundo. Premio en el campo de la sociedad a don Juan Miguel Martínez Galeano, pionero en la consecución de ser el primer enfermero matrón en conseguir la cátedra en la especialidad en España. Es un referente en el área, instruyendo, además, formando y preparando a muchos profesionales compañeros del sector al servicio de la salud y la sanidad pública y el cuidado de las mujeres, niños y niñas. Un torrecampeño inquieto, en continua formación profesional. Yo siempre que le pregunto, siempre está estudiando. Que estoy seguro de que va a seguir por la senda del éxito, llegando a la más alta cota de su disciplina médica. Tu vocación por lo público y por ayudar hacen de ti un vecino ejemplar que se dedica in cuerpo y alma a los demás. Premio Empresa, Alacado y Barnizado Castillo. Una empresa pionera y referente en nuestra comunidad autónoma, con más de 30 trabajadores y trabajadoras en su plantilla. Está sabiendo en los últimos años adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y ser una de las empresas más vanguardistas en nuestro municipio. Una empresa familiar que su gerente, Juan, cuenta con el apoyo de su familia y de su hijo. Y de la mano ya está llevando a alta cota empresariales en el sector a esta gran empresa torrecampeña. Enhorabuena a todos los premiados y premiadas porque todos simbolizáis la esencia del torrecampeño, persona que entregáis en cuerpo y alma a la temática Camay. Sois dignos merecedores y ejemplo para la sociedad de Torrecampeña. Felicidades. Cada 10 de junio debe de ser, tiene que ser una fecha donde el orgullo, la estima, el compromiso, la solidaridad, el esfuerzo, el tesón, la alegría, el respeto, la perseverancia, nos tiene que hacer más fuertes como sociedad, como pueblo. El nombramiento de hijo predilecto e hijo adoptiva es el más alto reconocimiento que tu pueblo te pueda hacer, dar y entregar. La historia moderna de Torre del Campo, en época democrática, permitió a la sociedad torrecampeña elegir mediante su voto libre y democrático la elección de su representante político para elegir y decidir una nueva etapa de la historia de nuestro pueblo. No podéis imaginar el orgullo que siento en este instante, al igual que lo sentí cuando presenté la propuesta para la elección de hijo predilecto a don Pedro Capicol Blanca, a título póstumo, a don Antonio Galán Zabalete, a don Blanca Zabalete Ruiz y de hija adoptiva a doña Francisca Medina Teva. Todos ellos alcalde y alcaldesa de esta villa, persona trabajadora, entregada al servicio público de su pueblo y luchar por el progreso, avance, desarrollo y bienestar de todos sus vecinos y vecinas. Persona humilde, cercana, valiente y dedicada, sin hora al trabajo del amor por su pueblo. Persona dispuesta, empática, resiliente y solidaria en la ayuda diaria por la mejora de la calidad de vida de todos los torrecampeños y torrecampeñas. Todos. Persona leales, serviciales, comprometida y presente en los grandes momentos del cambio transformador y espectacular que ha experimentado nuestro pueblo con vuestra gestión al frente. Capitanes y capitanas de grandes equipos de hombres y mujeres que acompañaron en vuestro proyecto que han ido convirtiendo en Torre del Campo en un referente de progreso y bienestar. Podéis sentir orgullosos de vuestro trabajo, de vuestra entrega, de vuestro compromiso, de vuestra dedicación incansable, porque todo ese esfuerzo se ha visto reflejado en el Torre del Campo de hoy. Cuando veo y contemplo vuestra cara, aún os sale ese brillo en la mirada que os lleva al recuerdo de mil y una vivencias al hablar,
sabiendo de lo difícil, lo complicado que resulta a veces que todo salga como se planifica. Pero qué reconfortante es, ¿verdad? Cuando finalmente ese proyecto es una realidad y que nuestro pueblo, todos sus vecinos y vecinas, lo van a disfrutar. Gracias por los años de dedicación y amor a vuestro pueblo. Gracias por todos los años de servicio y sé que estáis a la entera disposición de vuestro pueblo siempre. Hoy Torre del Campo os hace hijo predilecto e hija adoptiva con la convicción de que vuestro trabajo y dedicación exclusiva será recordada siempre. Voy terminando y quiero tener un recuerdo con toda esa Torre Campeña y Torre Campeña que están por distintos lugares del mundo. Mandar un fuerte abrazo de vuestros paisanos, porque sabemos que lleváis a gala lo de ser patria chica, allí donde estamos, mostrando con orgullo la esencia de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos. Sigamos construyendo juntos el futuro de Torre del Campo, porque juntos somos invencibles, juntos somos imparables como sociedad. Muy buenas tardes y feliz día de Torre del Campo a todos los torrecampeños y torrecampeñas. ¡Viva Torre del Campo! Juez, 10 de junio de 1804. Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla y de León, etc., por cuanto, por parte de vosotros la justicia y ayuntamiento de Torre del Campo, jurisdicción de la ciudad de Jaén, me fue fecha relación en la que se indica. Hacía muchos años se advirtió estar oprimido ese pueblo con molestas vejaciones causadas por la dicha ciudad de Jaén. Pues siendo este país tan fértil y sus moradores tan industriosos, lejos de prosperar, se conocía cada día más su notable decadencia de él. Suplicándome, fuere servido de hacer a ese dicho lugar villa, por sí y sobre sí, con jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero mixto imperio, eximiéndole y segregándole de la expresada ciudad de Jaén. Por ello, encargo a mis jueces y justicias de estos mis regnos y señoríos, que os guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir mi carta de exención y lo que en ella es contenido, y contra su tenor no vayan. El señor alcalde de Torre del Campo, Javier Chica Jiménez, doña María Jesús Rodríguez Pegalajar, concejala de Presidencia, y don Juan Carlos Castillo Armentero, cronista oficial de la Villa.
alcalde. Sorpresa. Señor vicepresidente de la Diputación, delegado, señor párroco, paisano, representante de todas las instituciones públicas de nuestro pueblo, mi amigo y querido rector, el rector magnífico de nuestra universidad, mi compañero. Bueno, pues la verdad que ha sido un sorpresón que me da nuestro alcalde al frente de la Corporación Municipal. Estoy muy agradecido, como lo estuve su día cuando hace ya 13 años, por el acuerdo del Pleno Municipal, decidieron que me convirtiera en su propuesta. Un honor, un altísimo honor para mí. Al principio me mostraba un poco indeciso por los montones de historias que vivo, ya me lo decía, se lo decía Javier, que, bueno, no sé decir que no, pero cuando reflexionas sobre esa decisión uno se da cuenta que cuando te lo pierdes, pues no lo puede hacer. El grado de implicación que he tenido como cronista oficial, pues básicamente se ha centrado en intentar divulgar, difundir, investigar sobre la historia de nuestro pueblo y sobre todo lo que más me apasiona, su patrimonio. Aunque nuestro pueblo, nuestro casco histórico adolece de grandes elementos patrimoniales, es verdad que tenemos un término municipal donde atesoramos una cantidad ingente de yacimientos arqueológicos, de castillos medievales, y que nos está poniendo en un lugar muy importante dentro de nuestra provincia, dentro de que, lo que es España, sobre todo esa enorme cantidad que tenemos y variedad de fortificaciones medievales. Antes de quisiera de terminar mi intervención, sorpresa, sin felicitar a todos los premiados. Yo creo que son personas que con su esfuerzo, su trabajo, su tesón, demuestran fielmente el espíritu que aquellos torrecampeños de 1804 demostraban con ese anhelo, ese sueño de conseguir la segregación del Concejo de Villa y Tierra de Jaén. Algo que, bueno, su trabajo, su esfuerzo no se veía, se vislumbraba, no se veía porque todos los beneficios se los llevaba a la ciudad de Jaén. A partir de esa fecha, los torrecampeños hicieron ya historia propia y todo lo que era su esfuerzo, su dedicación, al fin de cuentas, han trascendido de tal manera que el Torre del Campo que tenemos es hereditario de aquellos trabajos que se desarrollaron en nuestros antepasados. Y como decía Javier, desde el año 1243-45, que es cuando pasa Torre del Campo a formar parte de ese gran concejo, después de tantísimo tiempo, el 10 de julio de 1904, por fin fuimos independientes y por fin soñamos con un futuro mucho mejor. Muchas gracias. En sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. 4. Concesión de premios anuales de la Villa, año 2024. El alcalde presidente le otorga la palabra a María Jesús Rodríguez de Galajar. Reglamento de honores y distinciones del Santísimo Ayuntamiento de Torre del Campo. Concesión de los premios anuales de la Villa. Este ayuntamiento reconoce la labor continuada y excepcional de personas y entidades en pro de Torre del Campo en diferentes ámbitos de la sociedad. Aprobándose por unanimidad del Pleno, otorgar los premios anuales de la Villa a don Pedro Ortega Moreno, a título póstumo, en el ámbito de trayectoria musical, por su brillante labor en la agrupación musical Santa Cecilia de la Torre, primero como músico y posteriormente como director. Don Pedro Blanca Vacas y doña Matilde Moreno Romero, frente al restaurante Casa Vacas, en el ámbito de trayectoria empresarial, por su brillante carrera en el ámbito de la hostelería, una carrera dedicada en este sector, con un éxito contrastado. Lacado Castillo, en el ámbito de la empresa, por su largo recorrido en el sector, que ha sabido adaptarse, consiguiendo ser referente tanto a nivel nacional como internacional.
Don Juan Miguel Martínez Galeano, en el campo de la sociedad, profesor titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén y primer enfermero matrón en obtener la cátedra universitaria en España. Don Francisco Galán Galán, en el ámbito del arte, artista local con un amplio fondo de obras y autor de pinturas que han representado la Semana Santa, entre otras festividades, y de una larga lista de municipios, con una repercusión que trasciende lo local. Don Francisco Bernard González, en el campo de cultura, director del Conservatorio de Música de Jaén Ramón Garay, comprometido con la enseñanza y apasionado con la música, destaca por su carrera como docente y su innovación en torno a la música. Primer premio Villa de Torre del Campo por su trayectoria musical a título póstumo, don Pedro Ortega Moreno. Soy Pedro Ortega Denia, hijo de Pedro Ortega Moreno, el que fue director de la banda de música Santa Cecilia de Torre del Campo, y para hacerle el homenaje que el ayuntamiento le quiere hacer, y estamos aquí para presentarlo. Sí, pues él empezó en 1947, fue cuando él empezó a estudiar música, para lo que era para eso, porque en marzo, creo que fue en marzo de 1950, fue cuando la banda de música salió en Torre del Campo, y él fue uno de los primeros que salieron con otro músico más. Salió como clarinete de primera, en el cual se tiró ya años, no sé si fue hasta alrededor de los años 80, no sé concretamente en qué año salió de director, pero en los años 80, mientras fue subdirector de la banda con Pedro Benito Pancorbo, y a partir de ahí, de los años 80 y eso, fue cuando ya salió de director. Él es que era un, como se, era un sibarita de la música, a él le encantaba la música. Él, vamos, era, además, el rato que tenía libre era estudiar música, de hecho hizo arreglo. Él, cuando aprendió, empezaron la música antigua, hace más años, pues era prácticamente el solfeo básico y tocaban, pero luego él estudió con el maestro Sapena, estudió armonía, estudió algo de piano, estudió dirección de orquesta y de banda. Todo eso era su faceta, era esa, porque él luego ya, cuando ya dejó ya lo que era la carpintería y eso, se dedicaba, pero en cuerpo y alma, desde por la mañana a la noche era escribir música, hacer música, estaba a toda hora. Luego, claro, estuvo también dando clases y sacó muchísimo músico y música, sacó mucha gente, sacó que hoy en día algunos se dedican profesionalmente a la música. Él le gustó ya mucho, cuando él ya se retiró de la banda, se jubiló, y él pasaba la banda y pasaba, bueno, él se conmovía. Y de hecho, muchísimos de sus alumnos se acercaban a él y eso. Luego ya el pobre, pues ya no le dio tiempo a ver la banda como está ahora, porque la banda ahora es magnífica como está y eso, y a él ya no le dio tiempo, porque fue hace 13 años cuando murió. El que estuviéramos juntos y que yo estuviera a su lado, y mi hijo, porque yo, los mayores no, pero la chica ha estado estudiando también música, guitarra, ha estudiado alguna cosa, y a él le encantaba. Él eso de, tiene que hacer esto, tiene que decir esto, eso le encantaba. El maestro. Era eso. Yo creo que, porque yo lo conocía más porque era mi padre, y mi padre era una persona que era seria, pero yo creo que lo que era en la banda, y lo pueden, vamos, decir muchos de los que han estado, alumnos suyos, incluso de los mayores, luego era, sabía estar con la gente, sabía hablarle, sabía enseñarle. Eso, una emoción, un algo de que se perpetúe su nombre de una forma, aunque ya hay gente que lo va a recordar siempre, pero así, yo qué sé, suena mejor. Yo siempre he tenido a mi padre muy alto, y ahora con esto, pues, más. Hace entrega de la distinción don Javier Chica Jiménez, alcalde, y don Manuel Pegalajar Alcántara, concejal de Festejo, Protección Civil, Comercio, Consumo
y Seguridad Ciudadana. Recoge el premio don Pedro Ortega Denia. Buenas tardes, yo poco tengo que decir más de lo que ya ha salido ahí, simplemente agradecer al ayuntamiento, a los alumnos que se han acordado de promover todo esto para inmortalizar más su nombre, ya hecho, porque lo que antes he comentado y sigo comentando, muchos de los músicos que sacó él, hoy en día son profesionales de la música. Poco más tengo que alegar de eso, de que él desde 1947, su ambición era superarse en el tema de la música. Era muy perfeccionista en todo, pero la música era su vida. Solamente eso, recordar una cosa que él me dijo, que era chiquitín, me decía, que no se termine, que la música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Gracias. Premio anual Villa de Torre del Campo por la trayectoria empresarial a Restaurante Casa Vaca. Bueno, pues Pedro y Mati Pedro, los responsables de Casa Vaca, mucha dedicación todos los años que hemos tenido, y ha llegado el momento de jubilarnos y decir las puertas están cerradas, pero que seguimos aquí estando, gracias a Dios, de cara a nuestros amigos Pago Todo, ¿no? El inicio, pues yo estaba trabajando en la feria de camarero y eso, y que era mi jefe el Perrete, conocido aquí en el pueblo. Bueno, disgustado me salí, me fui a casa de mi tío que tenía en el bar del Zorro, y ahí estuve una semana, y me dijo, niño, ¿quieres quedarte con el negocio a media? Y pues yo, cuando llegué a la casa, solo comenté a mi mujer, digo, niña, el chacho no deja el negocio a media. ¿Qué dice? Dice, niño, las medias se rompen para las mujeres. Si tú lo dejas para ti, sí. Apañamos, compramos este negocio, y entonces mi dedicación quería hacer un restaurante. Que en aquellos tiempos me dicen que estábamos locos. Que estáis locos, un pueblo, un restaurante, está el hotel, que el hotel. Y mi mujer y yo, como esto era por los dos, y evidentemente lo hicimos, empezamos. El inicio, pues, costó. Sí, es un hobby. Eso ya no era trabajar, era un día, son muchos años, y era un día tras de otro y deseando de que amaneciera para meterte y empezar a elaborar para cuando vinieran los clientes que no faltara de nada. Sí. Nosotros todo lo que hemos tenido, yo lo que he tenido dentro de cocina como fuera, siempre le hemos tratado y le hemos dicho que aquí jefe no había, ni dueño, éramos compañeros de trabajo. Y prueba de ello, que todo lo que han venido a mi casa, la verdad es que se han sentido muy a gusto con nosotros, y nosotros con ellos también, claro está. Hombre, Casa Vaca, como lo han definido todo, encontrarse, el cliente se encontraba en su casa. Aquí eso era una maravilla. Niños que le hemos dado los padres, le hemos dado el bautizo, comunión, tema de boda, se han casado, le hemos dado los bautizos, las comuniones, toda una historia. Y recordar Casa Vaca hoy en día, y ya no a nivel del pueblo, a nivel provincial y fuera del pueblo. Desde que cerró las puertas Casa Vaca, nos lo están demostrando bastante emoción, porque por donde vas por la calle y por donde vas todo el mundo lo van diciendo. Entonces son emociones que nos duelen de haber cerrado, porque tenía que llegar un momento que tenía que ser. Luego nosotros nos marcó el tema de mi hijo, nos marcó mucho. Eso fue lo que superamos, lo hemos superado porque gracias a Dios está bien, lo vemos bien, y ya pues todo eso ha ido acorde de sí, esto hay que cerrar. Y ya pusimos una. Y mira, no duele.
la verdad que cuesta. Cuesta porque hace muchos años. Y el día a día, y me dice, Mati, ¿cómo te la apañas? Digo, pues bien, claro, se dice bien, pero se echa de menos. No se echa de menos porque no se trata de decir de ganar, no. Es lo que es, los amigos, los clientes, los vecinos, las amistades, muchísimo, y eso es lo que más se echa de menos. Tengo 45 años, las 24 horas, y hombre, hemos tenido como todo el mundo, claro, en un estrés, en la hora de trabajar, pero luego cuando se termina el trabajo ya, se acaba todo. Además, prueba de ello que aquí estamos. Si no, no hubiéramos estado, ¿verdad? Pues cuando me dio la noticia Javi, estábamos fuera y ese día que lo diga, ni comí, nada más que pensando en la alegría que mi pueblo, yo siempre lo he dicho, es que Casabaca es todo del campo. Y cerrar Casabaca, como decía, no cierra una institución, porque la gastronomía en Torre del Campo es muy grande. Alcalde de Torre del Campo y don Simón Parras Alcántara, concejal de Urbanismo e Infraestructuras Municipales, Agricultura, Cambio Climático y Servicios Municipales. Recogen el premio don Pedro Blanca Vaca y doña Matilde Moreno Romero. Bueno, he hecho una chuletilla, que esto era lo mío, pero bueno, vamos a ver si podemos ser. Alcalde, Javi, muchas gracias. A todos los asistentes, autoridades, amigo Paco, Manolo Parra, no te esperaba. Y a todos los concejales, don Pedro, lo mismo. Gracias por vuestra asistencia. Hoy es un día muy grande para todos los torrecampeños. El motivo, el 220 aniversario de la Villa del Pueblo. Solidario con gente trabajadora, humilde y sobre todo uno busca vida, como aquel paisano nuestro que llegó hasta la luna para vender garbanzos tratados, me refiero a Tarón. Prueba de ello una pequeña representación de las personas que han sido premiadas hoy por su trayectoria, cada una de ellas en un sector, y lo que aprovechamos, mi mujer y yo, para felicitaros personalmente. Todos los trabajadores que han trabajado con nosotros, cuales han sido y son parte de nuestra familia, por supuesto, no podemos despedirnos ni darle las gracias a todo el pueblo de Torre del Campo y en especial a todas las personas que han hecho posible que hoy mi mujer y yo estemos aquí recibiendo este premio. Gracias a todos, buenas tardes y viva Torre del Campo. Premio anual Villa de Torre del Campo en el campo de cultura. Don Francisco Bernal González. Pues soy Paco Bernal, director del Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén, del que soy profesor de clarinete desde hace casi 30 años. He desarrollado mi carrera musical y me he desarrollado también como persona y me he formado como
me he hecho lo que soy, trabajando aquí y viviendo en Jaén, siendo valenciano de nacimiento. Ya me vine a Andalucía a trabajar en el año 91, se me ofreció ser vicedirector de este conservatorio, yo lo acepté y desempeñé el cargo durante 9 años. Como he dicho antes, yo nací en Valencia, en una familia de tradición musical. Mi abuelo había sido músico, mi padre era músico. En Valencia es raro en la casa que no hay un músico. Pues empecé a estudiar y entendí que podía ser mi manera de ganarme la vida y de hacer de la música mi trabajo. Y así fue. Pues yo en Torre del Campo llevo 25 años. Yo acabo la hipoteca en febrero. yo llegué en un febrero del año 2000, buscando, pues, un poco. Yo tenía una nena recién nacida, nació en el año 99, y yo lo que ya tenía era una relación con gente de Torre del Campo. Todos los alumnos de clarinete de Torre del Campo que han estudiado en el Conservatorio de Jaén han estudiado conmigo. Yo de Torre del Campo no puedo hablar mal. Entonces, mis hijos se han criado allí, yo he desarrollado mi vida allí, yo me tomo allí mi cerveza, allí hago mi compra, tengo amigos. Hay un dicho que dice, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Entonces, yo estoy muchos años viviendo aquí, tanto a nivel personal como profesional. Yo creo que me siento valorado y soy feliz, vamos. Pues fue un poco sorpresa, realmente, porque quizá no soy una persona conocida en lo que es la localidad. En el ámbito musical me conoce todo el mundo, sí que por el cargo que he desempeñado, también a nivel de intérprete he actuado mucho, he dirigido muchas agrupaciones, entonces sí que es cierto que en el ámbito cultural musical de la provincia sí que soy una persona conocida, pero realmente cuando me llamó el alcalde para decirme que había pensado, pues para mí es un orgullo, evidentemente. Solamente el hecho de que alguien haya pensado que eres merecedor de ese galardón, pues bienvenido y muchísimas gracias, de verdad, por el reconocimiento. Lo he dicho todo en el vídeo. Sí que es cierto que no soy de Torre del Campo, pero como decía nuestro alcalde, en el saludo que ha hecho a la población, decía que Torre del Campo es algo más que un punto en el mapa. En este caso es mi casa y mi hogar. El premio realmente, ya de por sí, es un orgullo. El que se premie lo que es la cultura, todavía más. Entonces, quiero hacer extensivo este premio en primer lugar, a mi familia, por haber estado siempre conmigo, a mi mujer y a mis hijos que me acompañaron de aquí. Y quiero hacer el premio extensivo a todas las personas que luchan por la cultura en nuestra localidad y en nuestra provincia. Sin duda, un bien necesario para la ciudad. Y, como he dicho antes, solo puedo estar agradecido. Muchísimas gracias. ¡Viva Santa Ana y viva Torre del Campo! Premio anual Villa de Torre del Campo en el campo del arte. A don Francisco Galán Galán. Soy Francisco Galán, natural de aquí de Torre del Campo, maestro, pintor y un enamorado del arte.
Bueno, en realidad yo creo que es una cosa innata. O sea, eso es una cosa que ya viene como que cada persona viene programada de serie por alguna extraña circunstancia. Yo de todas formas creo que influenciado un poco también por mi padre, porque a mi padre también le gusta mucho el tema del arte. Hay mucha gente que me dice que en mi comienzo, que cómo fueron mi primera obra pues marcan un poco lo que ha sido mi trayectoria, que ha sido muchas pinturas sobre temas religiosos. Aunque parezca un poco curioso, pues empecé pintando en Torredo Jimeno con la abuelilla. La abuelilla que es la típica abuelilla que van por las tardes a pintar clases que organiza seguramente el Ayuntamiento de Torredo Jimeno. Eso fue a más, y bueno, pues a través de las distintas redes, pues yo en vez de decidir hacer una formación oficial, como por ejemplo se puede hacer en una facultad de Bellas Artes, pues yo decidí pues iniciar mi formación a través de distintos talleres con los artistas que yo creía que, por ejemplo, más me podían aportar. En mi vida, por ejemplo, el tema de la pintura, pues hoy en día te puedo decir que ocupa prácticamente, sería el 80% de mi tiempo, porque ahora estoy viviendo en Sevilla y demás, y bueno, cada vez que vengo aquí, pues las conversaciones con mis padres, mi madre siempre me dice, mira, ya están otra vez con el tema de la pintura. Entonces, vamos, mi padre en realidad, conoce prácticamente todos los entresijos de mi obra. Es que es muy difícil desligarlo de tu vida. Yo, por ejemplo, voy a Jaén y la primera visita que hago cada vez que vengo a Jaén, voy a ver la catedral. Porque es una cosa que te llama, o sea, el arte es una cosa que te llama. Es imposible desligarte por completo. Y le comento a mi alumno siempre, mira, pues estás viendo una exposición de Santiago Idáñez que ha expuesto aquí en Sevilla, no sé qué. Y siempre estoy hablando, por ejemplo, muchas veces de muchos otros artistas, cuando hablamos del tema de la música, hablamos de Juanito Valderrama, no sé, siempre intento buscar algún artista. Y me dice, hasta mi alumno me dice, esto, pero allí en Jaén hay muchos artistas. Y digo, sí, Jaén es mi pueblo sobre todo. Mi vinculación con el pueblo sigue siendo la misma. Sigo teniendo contacto con toda la gente de aquí del pueblo, con todas las hermandades, porque, bueno, además este año hemos hecho, que aquí tengo, por ejemplo, el cartel de aquí de Torre del Campo, que ha tenido una gran acogida. Entonces, bueno, pues sigo haciendo, pues, todos los encargos, todos los trabajos que me van pidiendo, y además que hay muchísima demanda y tenemos algunos proyectos todavía pendientes que ahora mismo no puedo comentar porque todavía no están cerrados, pero bueno, hay algunos proyectos más para aquí, para Torre del Campo. Hombre, pues para mí, pues imagínate, yo nunca me hubiese imaginado que iba a tener este reconocimiento por parte del pueblo. O sea, que yo, son las típicas cosas que es como cuando, como te digo yo, como cuando tú vas por la calle y te encuentras la calle Manuel Pancorbo, por ejemplo, que yo desde pequeño siempre he estado muy vinculado al tema del deporte, del atletismo, y lo conozco personalmente. Yo siempre pensaba, madre mía, que te hagan una calle, que te pongan el nombre de una calle, es para mí una cosa que sería increíble. Bueno, pues cuando me llamó Javi para comentarme lo del tema del premio, yo me quedé como un poco incrédulo, ¿no? Como, además que yo creo que él mismo, aunque fuese por una simple llamada telefónica, él percibiría que yo estaba como un poco como descolocado, como diciéndole, pero bueno, ¿y cómo voy a ir a recogerlo? No sé qué, o... ¿sabes? Y me dijo, mira, que esto es un reconocimiento súper importante que te va a dar el pueblo, no sé qué. Y yo, vale, yo estoy súper orgulloso de haber recibido este reconocimiento, que llega muchísimo. Entonces, pues nada, desde aquí puedo aprovechar para darle las gracias por haberse acordado de mí y de haberme otorgado este reconocimiento. En agradecimiento a la Villa de Torre del Campo por este reconocimiento. Con cariño, Francisco Galán, 2024. Hace entrega de la distinción don Javier Chica Jiménez, alcalde de Torre del Campo, y doña Laura Vilches Moreno, concejala de Juventud y Nuevas Tecnologías. Recoge el premio Francisco Galán Galán. Queridos paisanos, es un honor para mí estar ante todos ustedes hoy aquí. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que de una u otra forma han contribuido para que la Villa de Torre del Campo me otorgue este reconocimiento. Me siento enormemente orgulloso al recibir esta distinción por parte de todos los torrecampeños y torrecampeñas que me han visto crecer como artista y que de una manera u otra me demuestran su afecto otorgándome este galardón.
Creo que reúno los valores de superación, esfuerzo y constancia que un torrecampeño de pro debe tener. Estos son los aspectos que deben haber sabido valorar para asignarme este premio anual en las artes de nuestra localidad. Nunca imaginé que podría estar recogiendo un premio de tal magnitud, y lo he conseguido gracias a mi pasión por el arte, mi constancia y, sobre todo, y por qué no decirlo, a la enseñanza que cada uno de mis maestros han sabido inculcarme en mi tradicional formación artística. Digo tradicional, puesto que ha sido una formación siguiendo los cánones clásicos. Es decir, directamente me he formado en los talleres de los mejores artistas actuales. Es un privilegio para mí ser un abanderado de Torre del Campo en el panorama artístico nacional y espero seguir llevando el nombre de nuestro pueblo acompañado de mi pintura por cada uno de los rincones de nuestro país. Antes de terminar, me gustaría agradecer a mis seres queridos su apoyo incondicional por los duros momentos de trabajo en solitario en el mundo del arte y por entender y aceptar los sacrificios que a veces tengo que realizar para compaginar tanto mi labor como docente, mi vida artística y mi vida familiar. Sin nada más que añadir, concluyo mi palabra con un eterno agradecimiento. Gracias, Torre del Campo. Premio anual Villa de Torre del Campo en el campo de empresa a Lacado Castillo. Pues mira, soy Juan Castillo Rubio, soy gerente de la empresa de Lacado Juan Castillo SL. Pues nada, esto se fundó en el local empresa de Juan de Lacado Juan Castillo, se fundó en el 1984. Luego se pegó un salto aquí al polígono industrial que fue en el 1996. Y pues nada, esto es una empresa familiar, digamos, que poco a poco pues va creciendo y poco más de lo que estáis viendo por aquí. Es un sector complicado, porque nosotros dependemos de terceros. Entonces, pues, nosotros se empezó con muebles de cocina, pues, muebles de baño, poco a poco, y pues la aceptación ha ido bien, y poco a poco, pues, lo que hemos hecho, pues, no bajar la guardia, mecanizarnos muy bien, y esto, pues, lo que nos está llevando a crecer cada vez más. Un compromiso que tenemos con los clientes de entrega, de servicio, de calidad, y de hecho pues, el fruto se está viendo en que día a día pues, vamos a más. Y ya te digo, el compromiso que hay pues, ese de día a día entre todos, porque la empresa no es el gerente, sino todo el equipo que lo rodea para remato en el mismo sitio y que vaya conforme va la empresa. Pues son cantidades importantes, son cantidades que de varios clientes a nivel de España, nacional y de Europa, y bueno, pues eso es lo que nos lleva. Sin la maquinaria y el personal, el equipo que tenemos detrás de todo esto, no sería posible mantener la empresa como está. De momento, vamos, ahora mismo las perspectivas son buenas. Torre del Campo para mí es todo. A mí me han ofrecido sacar la empresa de aquí, llevármela a otro lado, pero lógicamente, pues para mí no es. Mi objetivo pues, es esto, mis raíces son estas y la gente de mi pueblo, y esto es lo que yo más valoro, más que otra cosa. Pues la plantilla está contenta, está ilusionada. Es una ilusión que, ya te digo, no a mí como gerente, sino a todos como equipo, porque aquí no es el gerente, todo es todo una empresa, un equipo de personas humanas, que es lo que estamos remando todos para que tú salgas todos los días adelante. Que tú no se trata de una persona, una empresa, un equipo. Que sin ese equipo, pues realmente no sería posible llegar a donde estamos llegando. Pues la verdad que muy satisfactorio del premio este, no me lo esperaba, pero la verdad que muy agradecido de este premio.
entrega de la distinción, don Javier Chica Jiménez, alcalde de Tor del Campo, don Manuel Jesús Moral Rubio, concejal de Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Empleo, Formación y Desarrollo Económico. Recogen el premio don Juan Carlos Rubio, don Juan Carlos Castillo Rodríguez y don Manuel Castillo Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quisiera dar las gracias en primer lugar al señor alcalde y a todo el equipo de gobierno de nuestro municipio por haber reconocido este reconocimiento. Aprovechando para felicitar a todos los premiados y premiadas presentes. Enhorabuena. A lo largo de nuestra trayectoria hemos pasado momentos buenos, otros no tan buenos. No han sido caminos fáciles, pero hemos sabido adaptarnos, superar con situación con más fuerza y ganas, convirtiéndonos en las adversidades, oportunidades y crecimiento de aprendizaje. Estimados clientes y proveedores, en este momento tan especial quisiera agradecerle a cada uno de ustedes su compromiso y dedicación, no solo fundamental para nuestro éxito, sino además formáis parte de nuestra historia y crecimiento. No quisiera terminar esta palabra sin antes agradecer a cada trabajador y trabajadora que han pasado por Lacado Castillo y que son un pilar fundamental en este premio. Este premio también es para ustedes. Para concluir, quisiera dejarle con una frase, como dice Diego Pablo Simeone: si se cree y se puede, si trabaja, se puede. Muchas gracias. Premio anual Villa de Tor del Campo en el campo de la sociedad. Juan Miguel Martínez Galeano. Bueno, soy Juan Miguel Martínez Galeano, soy profesor aquí en la Universidad de Jaén, soy catedrático de universidad. Pues empecé un poco así como por casualidad en este mundo de la salud, pero al poco tiempo de empezar a descubrir el mundo de los cuidados de la enfermería, descubrí lo que era el mundo de la salud sexual y reproductiva como matrón. Entonces me lo marqué como objetivo y accedí al examen y me convertí en matrón. Bueno, lo que siempre he destacado es que es verdad que tanto mi labor asistencial en la clínica, como mi labor docente, como mi labor investigación, siempre he ido orientada a mejorar lo que es la salud de las mujeres, la calidad de vida de mujeres, con la finalidad sobre todo de acabar con ese sesgo de género y esa desigualdad que hay todavía. ¿Para qué? Para conseguir mujeres sanas y sobre todo mujeres libres. En la actualidad, en lo que es mi área, no había ningún matrón que había conseguido llegar a lo que es el grado de catedrático de universidad. Entonces, es verdad, porque se requieren unos requisitos bastante rígidos y es importante a nivel de docencia, a nivel de investigación, de gestión, transferencia, divulgación. Te valoran integrar todo lo que es tu carrera. No ha habido ni ha habido ningún matrón o matrona que haya conseguido acceder a esa cátedra. Entonces, la primera que se consiguió ha sido aquí, en la Universidad de Jaén, en nuestra provincia de Jaén, en Andalucía, y de Tor del Campo. Hombre, la verdad, para mí a nivel personal, pues ha supuesto bastante, porque es conseguir el máximo rango que se puede conseguir y un logro que me marqué, que lo veía como un imposible hace 15, 16 años, cuando yo empecé en esto, una cosa como imposible, inalcanzable.
cuando fui realmente consciente fue con el boom informativo que tuve, cuando empezaron a llamarme de la radio, televisión, entrevistas. Yo me sentía y decía, pero yo, la verdad que era un poco del gabinete de prensa de la universidad, me decía, mira, que tienes, y me pasaba, y yo. Entonces, ahí fue cuando fui consciente, claro, y cuando todo el mundo me felicitaba, incluso aquí en la universidad, de otras universidades, de la asociación de matronas, de las sociedades profesionales, científicas, pues entonces fue cuando fui un poco consciente, pero la verdad que lo había visto como total naturalidad, como un proceso en el que tú estás marcado y vas consiguiendo paso a paso. Siempre cuando estás fuera, no solo de fuera de Andalucía, siempre hay autores del campo y he mostrado mi pueblo, las costumbres de mi pueblo, la tradición de mi pueblo y la importancia de mi pueblo y la figura de mi pueblo. Para mí siempre ha sido un orgullo y, vamos, lo llevo por bandera y ha sido un honor. Por supuesto, el apoyo de la familia es súper importante porque tienen que sacrificar muchísimas cosas. O sea, ellos son los primeros damnificados en quitarles tiempo, en dejar de hacer cosas, en llegar muy tarde a casa, en levantarte temprano, estar muchos días fuera, es perderte muchos eventos. Y siempre es verdad que yo he tenido el gran apoyo de mi familia porque he podido dejar en todos los que son las cuestiones, pues he descuidado un poco todos los temas familiares y tal, y entonces siempre recibí el apoyo y han sido los principales que siempre me han apoyado en esto. Hombre, para mí, imagínate, ser reconocido en mi pueblo por la gente de mi pueblo, pues la verdad que para mí es lo más grande. Como ya te he dicho anteriormente, yo llevo muy a bandera y muy a honor ser torrecampeño y todo lo que representa Torre del Campo, y lo defiendo, lo proyecto y todo lo que haga falta. Entonces, que mi pueblo me lo reconozca, que mi pueblo tenga esa distinción conmigo, para mí es el máximo orgullo, el máximo honor que me hayan podido dar. Entrega de la distinción don Javier Chica Jiménez, alcalde de Torre del Campo, y doña María Jesús Rodríguez Pegalajar, concejala de Presidencia, Cultura, Patrimonio Histórico, Turismo, Servicios Sociales y Salud. Recoge el premio Juan Miguel Martínez Galeano. En primer lugar, a agradecer al Ayuntamiento y al pueblo de Torre del Campo por este reconocimiento, y también agradecer a mi familia por todo el apoyo y a todos los compañeros, porque esto es verdad que es un proyecto, pero un proyecto colectivo. Si los compañeros, aquí hay mucha gente de la universidad que trabaja, esto no hubiese sido posible. Entonces, es verdad que yo llevo a mérito ser torrecampeño, también testigo de ello no solo aquí, sino en todos los sitios, que para mí Torre del Campo es uno de los principales méritos de mi currículum y lo registro siempre y lo va a seguir siendo. Y este reconocimiento también me va a ayudar y me va a impulsar a seguir investigando, dando docencia, formando a esas personas que nos van a cuidar en el futuro, y también para conseguir y acabar con esa desigualdad entre hombres y mujeres. Porque aunque no lo creamos, todavía hay desigualdad entre hombres y mujeres, y en plano como la salud. Entonces, por eso vamos a impulsar y acabar con ese sesgo de género, porque las mujeres sean libres y sanas. Muchas gracias por todo. El Pleno del Ayuntamiento de Torre del Campo, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Quinto, propuesta de nombramiento de hijo predilecto e hija adoptiva de Torre del Campo. Interviene el alcalde presidente para dar lectura de la providencia de alcaldía con motivo de estos nombramientos. Con motivo de la celebración del Día del Pueblo, fecha en la que se conmemora el nombramiento de Torre del Campo como villa independiente y con la que se pretende reconocer la labor de personas y entidades cuya trayectoria redunda en beneficio de su pueblo. Asimismo, atendiendo a la especial fecha, que este año se celebra cumpliendo el 220 años desde el referido nombramiento,
se considera oportuno reconocer la entrega y dedicación al alcalde y alcaldesa del municipio en época democrática. Por ello, y según el Reglamento de Honores, Distinciones del Ayuntamiento de Torre del Campo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 85, de fecha 2 de mayo de 2024, se propone el nombramiento como hijo predilecto a don Pedro Capiscó Blanca, a título póstumo, a don Antonio Galán Zabalete, a don Blas Zabalete Ruiz, y como hija adoptiva a doña Francisca Medina Teva, por su trayectoria profesional al frente de este ayuntamiento, como alcalde y alcaldesa y más o menos representante de la ciudadanía desde el comienzo de la democracia, comprometido con su vecino y vecina y con el avance y desarrollo de Torre del Campo. Se aprueba la misma por mayoría absoluta. Por favor, suba al escenario para la entrega de las distinciones el ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Jaén, don Francisco Reyes Martínez. Nombramiento de hijo predilecto a título póstumo a don Pedro Capiscó Blanca. Pues la verdad, hombre, que cuando era alcalde, pues yo todavía no había nacido, ¿no? Pero es verdad que mi madre me cuenta, la gente me cuenta, que fue un alcalde valiente, ¿no? Que fue un alcalde que luchó mucho por el pueblo, porque se venía de una situación difícil, ¿no? Primer alcalde de la democracia siempre ha sido una cosa complicada históricamente, ¿no? Pero tengo unos recuerdos buenos de lo que me cuenta la gente, de lo que me contó mi madre. Hizo el parque, sacó el agua de Santana allí en la fuente y total, una serie de cosas que ayudó a mejorar el pueblo y sentar la base para que Torre del Campo sea lo que hay hoy en día, ¿no? Un pueblo modelo de la provincia de Jaén. Torre del Campo hoy en día pues, es un pueblo potente, ¿no? Un pueblo que siempre tiene mucha vida, muchos actos culturales, deportivos, entonces hace que sea un referente, como he dicho, en la provincia de Jaén, siempre puntero en la provincia. Pues la verdad que cuando nos dijeron que iba a recibir el premio, bueno, el honor de ser hijo predilecto de Torre del Campo, pues para nosotros es una alegría y un orgullo, ¿no? Que se reconozca el trabajo de mi padre y también, como no, de Blas, Antonio y Paqui, pues me siento muy orgulloso, ¿no? De saber que mi padre ayudó a Torre del Campo a ser lo que hoy en día. Fue el primer mandato del Ayuntamiento Democrático en el que, bueno, pues Pedro Capiscó encabezaba la lista del PSOE. Yo fui en esa lista, en el número 3, y la verdad es que fueron 4 años pues cargados de muchísimo trabajo, de mucha ilusión, porque estaba todo por hacer, había pocos recursos, pero Pedro se implicó a tope. La verdad es que fueron 4 años donde se iniciaron proyectos muy importante para Torre del Campo. Uno de ellos fue el polígono industrial. Fue una persona que se preocupó mucho por suministrar al municipio de agua, porque eran épocas donde faltaba el agua prácticamente todos los días, había cortes de agua, y se solucionaron pues asuntos que estaban pues abandonados completamente en Torre del Campo. Y bueno, pues una etapa muy importante, yo la recuerdo con mucha ilusión, y que a mí me inició a seguir trabajando luego después en otro mandato, en otras corporaciones, seguir trabajando por Torre del Campo. Bueno, yo empecé la legislatura, en la segunda legislatura estuve de primer teniente de alcalde con Pedro Capiscó, además de que anteriormente habíamos trabajado conjuntamente, ¿no? Dentro del partido, y durante esa etapa se realizaron también importantes proyectos para Torre del Campo. Sin duda alguna, Pedro Capiscó fue un alcalde que revitalizó el trabajo y las inversiones en Torre del Campo. Cabe destacar que la primera obra importante que se realizó aquí en Torre del Campo fue el Centro de Servicios Sociales, que hoy se encuentra en la Avenida de la Constitución, al lado de la Casa de la Cultura, y fue una obra que, bueno, que necesitaba Torre del Campo, sobre todo para las personas mayores. Y gracias a él pues, se hicieron importantes inversiones en Torre del Campo, sobre todo también en dar trabajo a las personas. En fin, en la plaza esta, por ejemplo,
se hizo alrededor desde el año 1982, una plaza que estaba totalmente abandonada, y hoy, pues mira, tenemos esta gran plaza que la pueden disfrutar o la podemos disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas. Hace entrega de la distinción don Javier Chica Jiménez, alcalde de Tordelcampo, y don Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Recoge el premio don Manuel Capiscó Colmenero. Como habéis podido ver, los discursos no son lo mío. Madre mía. Bueno. Hola a todos y todas. Primeramente, dar las gracias al ayuntamiento por este gran reconocimiento hacia mi padre. Para mí es un orgullo recoger esta distinción de hijo predilecto de Torre del Campo. Sé que él está muy contento y orgulloso desde donde nos esté viendo, porque recuerdo que cada vez que hablaba de su etapa como alcalde, lo hacía con mucho sentimiento y emoción. La verdad que me hubiese gustado verlo como alcalde, porque son muchas las personas que me han hablado de él como un alcalde valiente, comprometido con los terrecampeños y que luchó mucho por su pueblo. Me hubiera gustado ver cómo sentaba la base y aportaba su granito de arena para ser de Torre del Campo lo que hoy en día, un pueblo puntero en la provincia de Jaén. Dicen que un pueblo es tan grande como su cultura, tan vibrante como sus tradiciones y tan fuerte como la unión de su gente, y Torre del Campo, a la vista está, puede presumir enormemente de ello. Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados de este año con los premios anuales de la Villa. Quisiera expresar mi más sincero reconocimiento y orgullo por sus logros. Su dedicación y esfuerzo deja una huella imborrable para Torre del Campo. Y, cómo no, también dar mi más sincera enhorabuena a Blas, Antonio y Paqui por este gran reconocimiento que reciben. Su compromiso, trabajo y dedicación a lo largo de los años por y para Torre del Campo hace que más que merecido este nombramiento. Muchas gracias, viva Torre del Campo y viva su gente. Si me permitís decir que el autor de esta lámina a los hijos predilectos y a Juan Carlos, nuestro cronista, han sido realizados, como no, por un torrecampeño. Aquí tenemos mucho talento, una de artistas, y vamos a seguir promocionando, visualizando y proyectando el magnífico talento. Así que Manuel Carlos, no sé si está por ahí, Manuel Carlos Collado, ha sido, ahí está, en persona. Un recuerdo imborrable para ellos, pero tu talento lo disfruta el pueblo, como te dije. Nombramiento de hijo predilecto a don Antonio Galán Zabalete. Bueno, soy Antonio Galán Zabalete. He tenido el honor de ser alcalde de Torre del Campo desde la legislatura de 1997. He estado en el ayuntamiento ejerciendo de alcalde 13 años y 20 en total siendo concejal. En total 20 años de mi vida dedicada a la actividad pública. Lo mejor que a mí me queda es la satisfacción de haber cumplido con mi pueblo como alcalde y con el resto de mis concejales. Indudablemente un alcalde no hace nada sin la ayuda de su equipo de gobierno. Y siempre he intentado, como cualquier alcalde, hacerlo lo mejor posible. Y bueno, durante esa etapa se
consiguieron importantes proyectos para nuestro municipio y muchas inversiones, que esa es la finalidad del alcalde. Yo tengo que reiterar que me siento muy orgulloso de haber sido alcalde de mi querido pueblo y desde luego la transformación que en estos años de sistema democrático se le ha dado a Torre del Campo con los diferentes compañeros y compañeras que han estado en la alcaldía. Y muchas veces la nostalgia de muchos recuerdos, ¿no? De muchos recuerdos, recordando también incluso a muchos concejales que han formado parte de los diferentes equipos de gobierno y que por desgracia ya no están, ¿no? Había un equipo de gobierno impresionante, gente que se han dejado la piel trabajando por su pueblo. Pero sin duda alguna el recuerdo más importante que guardo, pues conseguimos que se hiciese este centro de salud. Y hoy lo tenemos aquí, un centro de salud que reúne todas las condiciones higiénico-sanitarias, que tiene grandes profesionales y que es un beneficio importante para nuestro pueblo. Ha cambiado Torre del Campo. Yo una frase que digo muchas veces, estaba en blanco y negro y se cambió cuando uno ve una película en blanco y negro y la ve en color totalmente. Los que ya somos mayores, pues hemos visto la transformación que se ha producido en Torre del Campo, en todos los campos. Hace entrega de la distinción don Javier Chica Jiménez, alcalde de Torre del Campo, y don Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Señor subdelegado del Gobierno, don Manuel Fernández, señor presidente de la Diputación de Jaén, don Francisco Reyes, estoy emocionado. Señor vicepresidente de la Diputación Provincial, señora vicepresidenta de la Diputación Provincial, Francisca Medina, señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de nuestro querido pueblo, don Javier Chica, querido párroco, señoras y señores concejales y concejales de los diferentes grupos vecinos y vecinas. Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento al ayuntamiento de nuestro querido pueblo, representado por nuestro alcalde, don Javier Chica, y a los concejales de los diferentes grupos políticos que conforman la actual corporación municipal por este nombramiento que se nos hace hoy a todos los homenajeados. Y más aún, en una fecha tan significativa como el 220 aniversario de la independencia de Torre del Campo como villa. Quiero destacar que esta fecha marcó la emancipación de nuestro pueblo de la ciudad de Jaén. También quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos al homenajeado en este emocionante momento, lo cual es una clara muestra de vuestro afecto. Hoy, sin duda alguna, me siento profundamente emocionado y agradecido por el honor que me habéis concedido al nombrarme hijo predilecto de este maravilloso pueblo que me ha visto crecer y que llevo en lo más profundo de mi corazón. Este gesto de reconocimiento que nos brindáis a todos los homenajeados personalmente llena mi corazón de gratitud y humildad y me hace reflexionar sobre el profundo significado que tiene tanto para mi familia como para mí. Desde que era un niño he sentido un profundo amor y respeto por este pueblo y por cada una de las personas que lo habitan. Aquí he aprendido valores como el trabajo, la solidaridad, la amistad y la importancia de cuidar y preservar nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. Cada acierto
y desacierto en mi vida ha contribuido a moldear mi personalidad, haciéndome más fuerte y resistente. La ilusión por luchar por lo que considero justo nunca me ha flaqueado. Siempre he mantenido mis convicciones y valores en alto, sin importar las adversidades. Este nombramiento del que hoy me hacéis entrega no quiero que se entienda como un reconocimiento solamente a mi persona, ya que es fruto del trabajo y constancia del conjunto y del espíritu solidario de todos los torrecampeños y torrecampeñas, concejales, concejalas, vecinos y vecinas. Cada uno de vosotros y vosotras formáis parte de esta distinción. Aprovecho también la ocasión para felicitar a todos los galardonados y a todos los concejales de los diferentes grupos políticos que han formado parte de las diversas corporaciones municipales de nuestro municipio desde la constitución de los ayuntamientos democráticos en 1979 hasta la actualidad. Y sobre todo, un reconocimiento muy especial a aquellos que ya no están entre nosotros, pero cuyo legado de trabajo y constancia en favor de su pueblo es un recuerdo y una fuente de inspiración para generaciones venideras. Quiero también expresar mi más sincera gratitud a la corporación por el nombramiento de nuestra querida patrona Santa Ana como alcaldesa perpetua de nuestro querido pueblo. Su bondad, sabiduría y protección han guiado siempre nuestro paso. Ahora y como siempre, nos seguirá acompañando en cada decisión y en cada celebración. Gracias, Santa Ana, por ser nuestra guía eterna. Hoy, con este acto en el que se nos rinde homenaje a los tres alcaldes y alcaldesas desde el inicio de la democracia, debo decir que la lucha de cualquier alcalde por mejorar la calidad de vida de su pueblo es una historia de dedicación, pasión y compromiso con su ciudadanos. Desde la soledad de su despacho, donde debe tomar muchas decisiones, hasta las calles del municipio, un alcalde se enfrenta a desafíos diarios en busca de soluciones para su pueblo. Cada decisión que toma, cada proyecto que impulsa, está impregnado de un profundo deseo de progreso y bienestar para todos, ya sea buscando fondos para obras públicas, gestionando programas sociales o promoviendo el desarrollo económico local. El alcalde trabaja incansablemente para hacer del pueblo un lugar mejor. Desde pequeño crecí rodeado de personas que me enseñaron el valor del esfuerzo y la honestidad. Mi padre, con su dedicación y amor, me mostraron el camino para ser una persona íntegra y justa. Mi amigo, con su apoyo incondicional, me ayudaron a forjar mi carácter y enfrentar los desafíos con valentía. Para terminar, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a mis amigos y a mi amiga que hoy están aquí presentes. Y también a aquellos que ya no están con nosotros, porque siempre han estado al lado mío en los momentos buenos como en los malos. Eso es cuando verdaderamente se siente el calor de la amistad. Una mención muy especial a los que ya no están con nosotros. Mi querido amigo Juan el Zorro, como conocemos en Torre del Campo, y Manuel Rodríguez. A mi familia quiero expresarle mi gratitud por su presencia constante en mi vida, dejando una huella imborrable. Sois mi fuente de alegría, consuelo y compañía. Gracias por caminar a mi lado y por ser parte importante de los recuerdos más preciosos que guardo en mi corazón. Quiero también destacar a una maravillosa mujer, Juani, la parte más importante de mi vida. Toda una historia de amor y superación, como lo muestra una pareja unida, enfrentándonos juntos a cada obstáculo que la vida nos ha presentado, desde pequeña alegría hasta grandes desafíos. Hemos caminado juntos, tomados de la mano, construyendo un camino lleno de amor y comprensión. A mi dos encantadoras hijas, Rosa e Isabel, dos hermanas que destacan por su increíble calidad humana y su amor incondicional hacia su familia, y a mis cuatro nietos, Rubén, David, Elena y Miriam, a la que quiero con toda mi alma. A mi querido hermano Marco, con el que me une una verdadera semejanza, no solo en el aspecto físico, sino también
en el cariño, la amistad y el apoyo mutuo que compartimos como hermanos. Un recuerdo muy especial a mi querido padre, Antonio y Catalina, y a mi querido hermano Manolo, quien luchó incansablemente con todos los miembros de la cofradía de Santana para conseguir lo que hoy es una realidad. Lo que hoy es una realidad, el nombramiento de alcaldesa perpetua de nuestra querida patrona Santana y Virgen Niña. Estoy seguro de que ellos hoy están reunidos en un pedacito de cielo con un jardín lleno de flores, celebrando este acontecimiento. Allí, el suave murmullo del viento le está llevando todo lo que está aconteciendo aquí, así como mensajes de amor y gratitud que sus seres queridos le enviamos desde la tierra. Muchas gracias y feliz 10 de junio. Nombramiento de hijo predilecto a don Blas Sabaletti Ruiz. Soy Blas Sabaletti Ruiz. Comencé de alcalde en el año 2000, pero mis comienzos fueron mucho antes. En el año 1979 fui concejal en la primera legislatura democrática del ayuntamiento y que en ese momento fue alcalde Pedro Capicó. Desde esos años pues, he trabajado siempre por conseguir que nuestro pueblo tuviese, que fuese un pueblo mejor, que fuese, pues, que no tuviésemos, como en aquella fecha teníamos, ese referente de que éramos uno de los pueblos más atrasados de la comarca. Y entonces nuestro trabajo fue conseguir que fuésemos uno de los pueblos primeros de la comarca. Pues se consiguieron muchas cosas para Torre del Campo. Uno de los objetivos que nos encontramos aquí era que el antiguo solar que fue centro obrero pues se convirtiera en un centro cultural. Se trabajó y en esto quiero reconocer también a todo el equipo de hombres y mujeres que me acompañaron como concejales y concejalas, pues trabajamos muy fuerte en todo lo que fue la mejora de infraestructura. Bueno, pues a mí la verdad es que me queda un muy buen recuerdo. Para mí fue una gran satisfacción haber sido alcalde y haber podido desarrollar pues todos esos sueños que yo tenía de joven, haberlo visto desarrollado y haberlo visto pues hecho realidad. Lógicamente también te queda el recuerdo de la convivencia con todo lo que han sido los colectivos sociales dentro del campo, las asociaciones, las cofradías, que con ellos pues trabajé conjuntamente para ir desarrollando nuestro pueblo, el cariño de la gente. Así que yo creo que en eso también tengo que agradecer mucho a Torre del Campo ese apoyo, ese cariño que me han dejado y que me han dado y que me siguen dando pues a lo largo de todos estos años. Bueno, pues yo veo un Torre del Campo muy preparado, la juventud pues está muy preparada, porque también uno de los objetivos que nos marcamos fue que tuviésemos en Torre del Campo buenos colegios, buenos institutos, que nuestros jóvenes pudiesen estudiar y desarrollarse para prepararse para el futuro. Y luego después también pues un municipio muy vivo, porque los torrecampeños siempre hemos tenido fama de ser un pueblo de busca vida, y eso se nota en nuestra empresa, en nuestro comercio, que dinámico, y que eso pues da vida a nuestro municipio. Así que yo espero que se siga trabajando en ese sentido y que pues nuestro pueblo siga manteniendo ese bienestar y esa calidad de vida que hemos conseguido hasta ahora. Hace entrega de la distinción don Javier Chica Jiménez, alcalde de Torre del Campo, y don Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén.
Hoy tengo el honor de recibir la distinción de hijo predilecto de mi pueblo en el 220 aniversario de Toro del Campo como villa, en este solemne acto. Gracias a la Corporación Municipal por tener a bien concederme esta distinción. Señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, señor presidente de la Diputación Provincial de Jaén, señor subdelegado del Gobierno de España en Jaén, señor cura párroco, señor rector, el rector y presidente del Consejo Económico y Social de la provincia, y a mi amigo del alma, pues Juan Carlos, un abrazo por ese reconocimiento que te han hecho. Y a todos, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar también a todos los premiados en el día de hoy. Casi 30 años de mi vida trabajando para la transformación de mi pueblo. Parece que fue ayer cuando en el año 1979, con 26 años, decidí formar parte de la primera candidatura del PSOE que encabezaba Pedro Capicó y que se presentó a las primeras elecciones para el Ayuntamiento Democrático. Viendo hoy Torre del Campo, humildemente pienso que cumplí mi objetivo junto con las personas que han pasado por los distintos equipos de gobierno. Hemos construido infraestructuras deportivas, educativas, culturales, sociales, agrícolas, sanitarias y medioambientales. También se han mejorado los servicios, la participación ciudadana a través de la creación de numerosas asociaciones, el desarrollo empresarial, la mejora de nuestras calles y parques. Hemos ampliado nuestro pueblo con nuevas urbanizaciones. En mi juventud, al igual que otros muchos jóvenes, nos matriculábamos en el Instituto de Toro Don Jimeno para hacer el bachiller, porque aquí no había. Y veíamos la carencia de infraestructura que había en nuestro pueblo. No había parque, no había campo de fútbol, la piscina estaba muy deteriorada. También lo veíamos cuando íbamos a Marto, en el tren, a bañarnos en su piscina municipal. Y desde ese momento soñaba con un Toro del Campo en el que su vecino y vecina nada tuviesen que envidiar a otro pueblo o a la capital, y que aquí se viviera mejor. Por eso siempre he trabajado en mejorar la infraestructura, mejorar los servicios, ayudar a nuestra empresa para que aquí encontraran su desarrollo y no se marchasen, y a la vez generaran empleo y nuestros jóvenes pudiesen aquí desarrollar su proyecto de vida. No quería yo para mi pueblo que la gente siguiese inmigrando a Suiza o a Alemania. Me acuerdo de Juanito Valderrama y su emigrante. Lo mal que se había pasado, yo soñaba con otro Toro del Campo. Ahora veo al pasear por mi pueblo que hemos conseguido la transformación que yo anhelaba. Hemos pasado de ser un pueblo atrasado a un pueblo de lo más avanzado en la provincia. Y a la mejora y asfalto de los carriles agrícolas del término municipal, lo primero de Andalucía. La cédula real donde se concede la independencia de Toro del Campo como villa del Consejo de Jaén en 1804 ya recogía el espíritu de los torrecampeños como persona laboriosa, ingeniosa e industriosa, pero faltaba el impulso y el apoyo del ayuntamiento de aquellos años. Muchas son las vivencias en estos años, pero quisiera compartir con vosotros y vosotras algunas que guardo con especial cariño. En 1982, siendo Pedro Capicó alcalde, presenté una moción para que Torre del Campo tuviese una bandera y así lo aprobó el Pleno Municipal por unanimidad. Cuando se izó la bandera por primera vez en el balcón del Ayuntamiento, fue motivo de alegría para todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Para mí, la bandera representaba los valores y la historia de nuestro pueblo, también sus costumbres, tradiciones, y ayudaba a construir nuestra identidad. Por todo esto, me siento profundamente orgulloso de haber presentado esta moción. En los primeros años hicimos muchas cosas. Siendo alcalde Pedro Capicó, y a pesar de las dificultades económicas que había en el ayuntamiento, se declaró el día 10 de junio fiesta local. ¿Os acordáis, los más mayores, cuando se hizo la piscina?
y se embarazó el parque, que estaba en tierra, una vía lordosa. Y el sondeo de Cuetanera, que lo hemos visto en las imágenes. El pueblo estaba sin agua. El agua era cortada todos los días, 10 o 12 horas. La verdad que en eso Pedro tuvo un acierto enorme y ese sondeo nos dio agua para que no se cortara más el agua en nuestro pueblo. Y qué decir de los momentos que hemos pasado en el auditorio municipal disfrutando de nuestra magnífica actuación en la feria, como Rocío Jurado, La Pantoja, Sarrá, Mecano, nuestro paisano Juanito Valderrama, Miguel Rey, Miguel Río y ya el más fue Immaculi Ford. Ahí estaba Antonio Alcalde. Fuimos famosos en toda España, porque no vino nada más que a Torre del Campo y a Madrid. Así que en aquella fecha éramos lo único en la provincia. Sin duda, haber sido alcalde de mi pueblo desde el año 2000 al año 2011 me ha marcado positivamente en mi vida y ha sido un gran orgullo y honor. Lo que quizás más me ha marcado es el apoyo importante de los torrecampeños y torrecampeñas que confiaron en mí y en el proyecto que representaba y que hoy por hoy solo tengo que darle las gracias por este apoyo. Otro hito importante fue el acuerdo de pleno para solicitar la declaración por la Junta de Andalucía que la Romería de Santa Ana y la Virgen Niña fuese declarada de interés turístico de Andalucía, lo que le dio más importancia a nuestra romería. Recuerdo el día 14 de febrero del año 2004, cuando iniciábamos los actos del 200 aniversario de Torre del Campo como villa, y Juanito Valderrama, nuestro paisano, actuó aquí en este teatro. El hombre se emocionó mucho, porque recordó que en su juventud, antes de irse a Madrid, allá había actuado aquí en el antiguo edificio que había, que era el Centro Obrero, y habló mucho en esa actuación de lo que a él le suponía estar aquí. A los dos meses se instalaba la Capilla Ardiente por su fallecimiento en este mismo escenario. Fue multitudinaria su despedida. El pueblo entero y personalidades de la cultura estuvieron presentes para darle su último adiós. Gracias a todos los concejales y concejalas que me han acompañado en este camino. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Sin su implicación y trabajo, esto no hubiese sido posible. Quiero agradecer también a mis amigos el apoyo y acompañamiento en todos estos años. Gracias a mi familia, a mis hijas, que han sido las que han sufrido mi falta en ocasiones. Sin su apoyo fundamental y comprensión, todo este tiempo no hubiese podido desarrollar mi trabajo en el Ayuntamiento. Un reconocimiento especial a mi mujer, Rafi, por su paciencia y apoyo en los buenos momentos y en los no tan buenos. Ahora puedo disfrutar más de la familia, sobre todo de mi nieto, a lo que de aquí le mando un beso fuerte. Ellos también están muy ilusionados hoy porque su abuelo recibe ser hijo predilecto de Torre del Campo. Decía don Antonio Machado en su poema Caminante, no hay camino. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estela en la mar. Esta distinción entrará dentro de los mejores momentos de mi vida. Hoy siento el abrazo de mi pueblo, porque nada puede superar la satisfacción que me produce el reconocimiento y el cariño de la tierra que me vio nacer. Muchas gracias y feliz de Torre del Campo. Nombramiento de hija adoptiva a doña Paqui Medina Teva. Soy Paqui Medina Teva, he sido alcaldesa del Ayuntamiento de Torre del Campo de 2011 a 2019.
Actualmente sigo siendo concejala en el ayuntamiento y del 2008 a 2011 también fui concejala en el ayuntamiento de Torre del Campo. Decía que no voy a tener casi vida para agradecer a los vecinos y vecinas de Torre del Campo, pues aparte del apoyo, todo el cariño, todo el apoyo siempre, todo el saber empujar en cualquier actividad de las que hacíamos. Y yo creo que eso es lo que me queda, ¿no? Que después de tanto año y aún en estos momentos con mi responsabilidad en la Diputación, pero evidentemente siguiendo siendo concejala, pues eso, sobre todo el cariño de los vecinos y vecinas de este municipio. Y bueno, sobre todo lo importante que es la política local, ¿no? Lo más importante es que te da la oportunidad el estar en un ayuntamiento, en este caso como alcaldesa en esos años, de poder llevar a cabo un proyecto que es un proyecto común, porque evidentemente en un momento dado estamos ahí como cabezas de cartel, pero no somos nada sin los equipos que conformamos, ¿no? Yo tengo que agradecerle evidentemente a todos los compañeros y compañeras que en ese momento que yo les planteé el venir en mi lista me dijeron que sí. Cuando hablamos de la política municipal y decimos que es muy cercana a la ciudadanía, es que no es un tópico, es que realmente es así, es que es la que te da la oportunidad, primero de la cercanía, de la empatía, del tú a tú con la gente. Pero bueno, para eso estamos en política. Yo creo que desde el Partido Socialista lo concebimos así, yo particularmente lo concibo así, yo me metí en esto para tratar de dar respuesta a los problemas de la gente, en este caso en la política local, y de eso se trataba y de eso es lo que he tratado de hacer, junto, insisto, con los equipos que me han ido acompañando a lo largo de estos años. Bueno, yo creo que estamos en un espacio emblemático, que es para esa etapa de la que yo tuve el honor y el privilegio de ser alcaldesa, ¿no? Que era el dotar al pueblo de Torre del Campo de un espacio, no solamente para la feria, que es muy importante, porque era algo que necesitábamos, sino un espacio multiuso que diera respuesta, pues, a esa necesidad que tenía un municipio como el nuestro, ¿no? Es decir, el crear y el hacer de un pueblo de Torre del Campo que sea, como está siendo, un pueblo donde se viva bien, donde sea un pueblo amable para vivir, donde tengamos la seguridad que nos ofrece un municipio como este, con servicios públicos de calidad, que es de lo que se trata, para que la gente que quiera venir a vivir a Torre del Campo pues encuentre que esos servicios cubren sus necesidades, ¿no? Hace entrega de la distinción don Javier Chica Jiménez, alcalde de Torre del Campo, y don Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Yo creo que no estoy más nerviosa en toda mi vida. Mira que he hecho cosas. Bueno, buenas tardes, alcalde. Un saludo y muchísimas gracias al presidente de la Diputación. Presidente, un placer que estés aquí. Tú también tienes mucho que ver en que hoy los alcaldes que estamos aquí, que Torre del Campo esté donde está la Diputación, y tú concretamente también tienes mucho que ver. Su delegado, amigo Manolo, un placer también tenerte aquí. Compañeros del equipo de gobierno y del resto de la corporación municipal, señor cura párroco, encantada de que esté aquí también, Pedro. Representantes de asociaciones y colectivos de nuestro pueblo, hijos predilectos, enhorabuena a ti también, Juan Carlos, por ese nombramiento, premiado y premiada, amigos y amigas, todo y todas. El aniversario de Torre del Campo como villa es un acontecimiento histórico que ha venido marcando la evolución y desarrollo de nuestro pueblo y, por supuesto, de su gente. Y esto se ha traducido en ese reconocimiento a empresas, a asociaciones, a vecinos, a vecinas, que han destacado con su trabajo, con su esfuerzo y que han contribuido, que habéis contribuido al desarrollo de Torre del Campo. Así es que mis felicitaciones a todos los premiados en el día de hoy. Enhorabuena, de verdad, y por supuesto a los hijos predilectos también de Torre del Campo.
Por tanto, el 10 de junio es para nuestra localidad una fecha sin duda cargada de simbolismo y desde luego este Día del Pueblo se va a quedar marcado para siempre en mi mente y en mi corazón como un momento único e inolvidable al tener el inmenso honor de nombrarme hija adoptiva de Torre del Campo. Muchas gracias, alcalde, por dar ese paso. Muchas gracias. Yo siempre me he sentido de Torre del Campo, pero bueno, ahora pues con este nombramiento ya no tengo excusa. Yo todavía recuerdo esa profunda emoción que sentí aquel 11 de junio de 2011, cuando fui elegida por primera vez alcaldesa de Torre del Campo, la primera mujer que ocupaba este honroso cargo en nuestro pueblo. Gratitud, emoción, satisfacción, responsabilidad eran algunas de las muchas palabras que se me venían a la cabeza. He tenido el honor y el orgullo de ser alcaldesa de este municipio durante algo más de 8 años, en los que ha habido de todo. Momentos complicados, pero también otros muchos muy satisfactorios. Ha sido la experiencia política e institucional más edificante y más hermosa que he vivido a lo largo de mi trayectoria. No hay tarea más honrosa y apasionante que haber sido la alcaldesa de nuestro pueblo. Una tarea que asumí con orgullo y responsabilidad, con un único objetivo que comparto con mis predecesores, trabajar por Torre del Campo. Poner en el centro de la gestión a las personas, gobernar para todo y para todas, y hacerlo como lo sabemos hacer, desde la honestidad, la empatía, la sensatez, la transparencia y, por supuesto, una gran capacidad de entrega. Nada es comparable a esa satisfacción que supone el contacto directo con tus vecinos y vecinas. Contar con el afecto y el cariño de tantas personas, con el consejo y las sugerencias directas de todo ello y toda ella, y con el apoyo de la ciudadanía de Torre del Campo, ha sido sin duda una de las sensaciones más emotivas que he vivido nunca. Ha sido un inmenso orgullo ser la alcaldesa de Torre del Campo. Por eso, la palabra que se me viene a la cabeza y la que voy a repetir en lo que me queda de intervención, que es muy poquito, es gracias. Gracias por esa confianza, una confianza a la que siempre he querido responder con esfuerzo, dedicación, ilusión y mucho trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, que diría el presidente de la Diputación. Para desempeñar esta maravillosa tarea que me ha llevado a este nombramiento, he contado con el apoyo, consejo y esfuerzo de muchas personas a las que en este acto y en este día tan importante quiero agradecer su lealtad, su amistad, su generosidad y en ocasiones también su paciencia. Muchas gracias a los compañeros y compañeras de los diferentes equipos de gobierno que me habíais acompañado. Muchas gracias, como decía en el vídeo, por decirme que sí, por dar ese paso adelante y acompañarme en esta maravillosa tarea de trabajar, de seguir trabajando por nuestro pueblo para tratar de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. De verdad que no encuentro palabras para agradecer vuestra lealtad, entrega y compromiso. Muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras, a los vecinos y vecinas de Torre del Campo. Para mí habéis sido, sois, el principio y el fin de mi tarea. Hemos trabajado, lo seguimos haciendo, para tratar de solucionar los problemas, para dar respuesta a vuestras demandas. Siempre me habéis dado ánimo y ese ha sido un ánimo como una bocanada de aire fresco y un empujón de optimismo. Gracias siempre por vuestro afecto y cariño. Tengo que dar las gracias también a mi partido, al Partido Socialista, a la militancia y a las simpatizantes, porque han sido ellos los que han mandado la oportunidad de encabezar unas candidaturas que me llevaron a ser la alcaldesa de Torre del Campo. Siempre estáis ahí y os los quiero agradecer también. Muchas gracias, por supuesto, a Pedro, allí donde esté. Antonio, hablad, porque sin vuestro trabajo, vuestro compromiso y dedicación, los que hemos sucedido lo hubiéramos tenido mucho más complicado, por supuesto también a todos los compañeros y compañeras que en esos momentos acompañaron. Gracias y enhorabuena por este reconocimiento compartido. Y por supuesto muchas gracias a mi familia, a toda ella, a todos, pero de manera muy especial a mi hijo y a mi marido. Gracias por vuestro apoyo, por vuestro ánimo, también por vuestras críticas. Gracias por no hacer reproche a pesar de la ausencia y me vaya a permitir que le mande un beso muy grande a mi peque, a Carla, que está ahí. Gracias por estar siempre ahí, os quiero. Y termino, amigos y amigas, torrecampeños y torrecampeñas, gracias por este inmenso honor que hoy me concedéis.
me reitero, ha sido ser vuestra alcaldesa la experiencia política más hermosa y gratificante que he vivido y que creo que casi con toda seguridad viviré. Feliz Día del Pueblo y muchas gracias. ¡Ay, qué pava! A continuación, damos paso a don Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Alcalde de Torre del Campo, Javi, vicepresidenta primera de la Diputación, subdelegado del Gobierno, miembros del equipo de Gobierno, miembros de la Corporación, presidente del Consejo Económico y Social, cronista de la Villa, señor cura párroco, buenas tardes a todos y a todas, especialmente a los premiados y premiadas en el día de hoy. Quiero comenzar mi intervención, como no se podía ser de otra manera, agradeciendo a vuestro alcalde, a Javier, su invitación para participar en este acto tan emotivo, entrañable y tan señalado para todos los torrecampeños y todas las torrecampeñas. Además, en una edición aún más especial, en la que conmemoráis el 220 aniversario del nombramiento de Torre del Campo como villa. El 10 de julio es para vuestro pueblo, para vosotros y para vosotras, una cita marcada en rojo en el calendario. Un día único. Una jornada para celebrar y para reuniros en torno a un acontecimiento histórico que hay que recordar y que no se puede ni se debe olvidar. La historia siempre nos ayuda a afrontar con mayor claridad y garantía el futuro. Un día que además da pie a poner en valor vuestra singularidad, vuestra historia y vuestra vasta riqueza cultural y social como pueblo. Y ejemplos los tenemos aquí mismo y lo acabamos de ver con las personas y empresas hoy reconocidas con estos premios anuales de la Villa y con las distinciones honoríficas que se suman a otras personas y entidades que van conformando esta distinguida lista. Con Pedro Ortega del restaurante Casabaca, con Paco Bernal, con Francisco Galán, con Juan Miguel Martínez y la empresa Lacados Castillo. También con Pedro Capiscol, con Blas Valente, con Antonio Galán y con Paqui Medina. Cada año soy muchos y muchas los que contribuí desde diferentes ámbitos a enriquecer aún más, si cabe, vuestro municipio y, por extensión, a enriquecer la provincia de Jaén. Con vuestra labor favorecéis su desarrollo económico, empresarial, deportivo y, o cultural, trasladando el nombre de Torre del Campo y el nombre de la provincia de Jaén más allá de las fronteras propias. Quienes habéis recibido hoy estas distinciones lo hacéis de forma muy merecida, porque sin duda con vuestro buen hacer habéis contribuido y contribuís diariamente a la prosperidad de este municipio. El progreso de cualquier territorio está profundamente ligado al sentimiento de pertenencia de los individuos a su comunidad y a su entorno. Sin esa capacidad de trabajar conjuntamente por proyectos comunes, sin ese hilo invisible que nos hermana para construir un futuro mejor, los avances se dificultan. Un líder deportivo, como ha habido pocos en la historia, Alfredo Di Stéfano, se entendió hace muchos años que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Esta receta, la del trabajo en equipo, poniendo el bien común por encima del individual, creo que es la mejor manera para lograr el éxito en cualquier grupo. Y un pueblo es, ante todo, lo que quieran y decidan sus vecinos y vecinas. Torre del Campo es hoy próspero y un gran municipio, que es gracias a la suma, a la labor y al esfuerzo de tantas y tantas personas que han labrado su historia. Desde aquellos antepasados que hace algo más de dos siglos tomaron la determinación de que para seguir lo mejor era separarse del Concejo de Jaén,
hasta todos y todas los reconocidos y reconocidas hoy con estos premios. También, gracias a los diferentes equipos de gobierno, con sus alcaldes y alcaldesas al frente, y como no podía ser de otra manera, gracias a Javi y vuestro actual alcalde, que está realizando una magnífica labor. Torre del Campo cuenta hoy con infraestructura y servicios de calidad, gracias a la gestión realizada por el equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza. Destaca por ser un próspero pueblo y hospitalario, por el tesón y la capacidad emprendedora de su gente, torrecampeño y torrecampeña, que habéis apostado por vivir aquí y que os esforzáis día a día por vuestra familia, por vuestra empresa, por realizar lo mejor de vuestro trabajo y por aportar lo mejor de vosotros mismos para hacer de este municipio un lugar idóneo para vivir y también de aquellos que han decidido elegir Torre del Campo para vivir, no siendo de esta localidad. Gracias a esa tenacidad habéis conseguido que Torre del Campo se caracterice por su calidad de vida y que sea elegida por otros muchos jienenses, como decía, para poner en marcha un proyecto empresarial, familiar y laboral. Sois, por tanto, un extraordinario ejemplo de cómo se puede sacar el máximo provecho a las oportunidades que ofrece la provincia de Jaén, algo que venimos defendiendo desde la Diputación. Lo hacemos porque somos conscientes del enorme potencial de los pequeños y medianos municipios de nuestra provincia en numerosos ámbitos. Sectores como el olivar, el plástico o el turismo, hasta la oferta cultural, deportiva o de ocio, el patrimonio histórico artístico o sus recursos naturales. Pero sin duda, de todo este potencial hay algo que destaca por encima de los demás, y me refiero al capital humano, como demostráis vosotros y vosotras día a día. Finalizo animándoos a continuar esta senda, a seguir celebrando el 220 aniversario como villa, una efeméride en la que hemos querido participar desde la Diputación a través del Instituto de Estudios Jienense, colaborando en la edición del FASIMI que ha elaborado junto con vuestro ayuntamiento. Que disfrutéis de la actividad organizada, pero también de los actos en torno al nombramiento honorífico de Santa Ana como alcaldesa perpetua. Y, por supuesto, acabo dando la enhorabuena a todas y a todos los que hoy habéis sido reconocidos. Sois ejemplo y orgullo para Torre del Campo, pero también orgullo para el resto de la provincia de Jaén. Muchas gracias a todos y a todas. Feliz Día de la Villa de Torre del Campo. Muchas gracias. A continuación, y como magnífico cierre del acto, disfrutaremos de la interpretación del himno de Torre del Campo a cargo de doña María del Pilar Godino Rubio, acompañada por don Joaquín Pancorbo Rosa.
Torre del Campo, mi pueblo amado, verde esmeralda del olivar. Ahí en tu cumbre, Ara y Romero, Blanca ermita sacramental, donde su hijo con fe implora a Santa Ana, madre en plan. Torre del Campo, en por insigne que lucha con toda fe y su muera rosa fragante, bella sultana de gracia y paz, rubia morena. Chica, risueña cuna, tu esperanza de amor y paz, son tu calle de cal y luna, dulce recuerdo para soñar, hermosa tierra, torre campeña, la soy divisa de este solar, fue tu castillo. Floreta, perfil radiante de tu historia. Torre del Campo, joya andaluza, pueblo querido que sabe amar, guarda la gloria de tu muralla, fiel baluarte de este lugar. Torre del Campo, fama mercante, que su garganta la hace vibrar, y su pincel crisol de arte, de tu paisaje. La brisa, ay, del olivar y de los surcos de su besana, brota la nota de este cantar, mi patria chica. Esperanza de amor y paz, son tu calle de cal y luna, dulce recuerdo para soñar, hermosa tierra, torre campeña, la soy divisa de este solar, fue tu castillo.
preciosa actuación que hemos tenido. Yo creo que se nos ha saltado todas las lágrimas. Bueno, pues enhorabuena a los premiados y premiadas, así como a los hijos predilectos y a la hija adoptiva. Para finalizar el acto, realizaremos la tradicional fotografía de familia, para lo que les solicito suban al escenario el señor alcalde, que ya está aquí, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén y el señor subdelegado de Gobierno de España en Jaén.